Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a un episodio más del video podcast con Alex Ibundio. Qué gusto que están con nosotros en el inicio de la semana, en el fin de mes. Hoy es 31 de octubre, día de brujas. ¿Qué pasó, Bundio? ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo te va a ti? No tan bien como vos, pero... ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te puedo decir? No sé, dime es de todos conocido lo que ha sucedido. No sé. ¿Qué pasó? De capa caída, por supuesto. ¿Por qué? Como no podía ser de otra manera. ¿Por qué de capa caída? ¿Qué ha sucedido? Por el resultado del partido de ayer. ¿Cuál partido? Bueno, señores, les cuento que la leche... A ver, contestame. ¿Cuál partido? ¿O querés...? Partido de Alianza, por supuesto. Ajá. ¿Con quién? Con Platense. ¿Y cómo quedó? Ganó Platense 1-0. Ah, ok. Ganó Platense 1-0. Entonces, ganó Platense 1-0. ¿Ah? ¿Verdad? Ok. Solo para que no te olvides. Por favor, siga. Deli Milk les presenta a ustedes la leche. Tráela para acá, Josué, porfa. Muchísimas gracias. Aquí está, mire. Deli Milk. Ajá. Es la leche de los campeones. Enriquecida con vitamina A y D, calcio, hierro y también proteínas. Un producto más de la familia Indupalma Deli Milk. Así es que ya saben lo que tienen que tomar para animarse, para reactivarse, para sobreponerse a los momentos difíciles de la vida como el que estamos atravesando todos los albos. ¿Qué te puedo decir? Comenzamos. Siga. ¿Qué querés que te diga? No, siga. Ustedes comenzamos, dale. ¿Qué querés que te diga? No sé. ¿Por dónde querés empezar? Por los partidos de ayer, obviamente. ¿Por cuál querés empezar? Empecemos por FAS Dragón. Clasificó FAS. Uh-huh. Muy bien. Águila. En busca de nuevo título para FAS. Águila, Atlético. Ajá. Marte. Águila. Clasificó Águila. Uh-huh. Uh-huh. Metapán Jocoro. Clasificó Jocoro. Ajá. Qué bien. Platense Alianza. ¿Quién no clasificó? Alianza no clasificó. ¿Quién clasificó? Platense. ¿Cómo? Platense. Préstame. Solamente, solo. Mira, acariciame. ¿Qué es esto? ¿Ah? Acariciá. ¿Qué estás haciendo? Acariciá. ¿Qué estás haciendo? Tráeme agua o algo. ¿Ah? Tráeme agua. Acariciá. ¿Qué es eso? La camiseta. ¿Ah? De Platense. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Pasó? ¿Qué? Pasó que Alianza no pudo anotar. Uh-huh. Pasó que el portero Sergio Cibrián, ajá, cometió un error. Uh-huh. Que a la postre significó el triunfo de Platense y la clasificación de Platense. Pasó que algunos jugadores no estuvieron a la altura del partido ayer. Ajá. Y pasó que se quedó el equipo. Eso okay, es. Okay. Ahora bien, ¿jugó mal Alianza ayer? No jugó mal. Ahí viene el consuelo. Sí, dale, sí, dale, lo que, si le querés llamar consuelo, es consuelo. Dale. Alianza no jugó mal ayer. Ajá. De hecho, jugó un muy buen partido. Lo que pasó es que no pudo materializar todas las ocasiones de gol que a lo largo de casi 100 minutos provocó, elaboró. Bueno. Lastimosamente la pelota no entró, o sea... Hablando de pelota, ¿y la pelota? Tírame la pelota. Ajá, lastimosamente la pelota no entró. Fito tuvo una que tiró al poste. Ahí está. En cualquier otro momento esa pelota entra. Bueno. ¿Verdad? Mario tuvo un cabezazo que no se pudo. Bueno, las excusas. A ver, vamos a corregir un poquitito. Emerson Mauricio igualmente. Vamos a corregir no un poquitito al nene este porque la verdad que mirá. A ver. Es mentira Alianza, lo que he dicho. Alianza no perdió la clasificación ayer. Alianza perdió la clasificación en el partido de ida, en donde no pudo resolver. Otra vez, porque Alianza ha tenido los problemas que no ha podido resolver los partidos. Lo hemos venido diciendo, sí, desde hace rato. Pero en el partido de ida la situación era diferente. Se quedó con 10, expulsaron a Mario, etcétera. El otro día hablábamos de lo importante que es tener un buen arquero. Alianza quedó demostrado que Mario es el 50% de Alianza. Y lo decíamos, sí, vos el otro día, el viernes, en el podcast, sí, me decías, y que hay que patearle de lejos, y que hay que consejo. O sea, ya sabíamos que eso iba a suceder. Ok, listo. Sergio Cibrián, nene, yo te voy a decir una cosa, y ojalá que veas el podcast. Si no, recomiéndenselo. Si no, sí, lo está viendo, si recomiéndenselo. No está viendo, le etiquétenlo, dicen, para favor, que lo vea. Le, ajá, dice, a ver, un tropezón no es caída. Estás muy joven, ¿ok? Y definitivamente a cualquiera le puede pasar. Te pasó a vos. O sea, listo, ya.
es historia. Yo sé, me decís, y vas a, ayer te vi la actitud cuando terminó el partido. A cualquiera le pasa. Solamente los valientes no se arriesgan. Y te pasó a vos, viejo, ¿qué va a hacer? En un momento en donde definitivamente era un partido crucial. Listo, olvídate, borrón y cuenta nueva. Estás en uno de los mejores equipos. Estoy hablando con Sergio Cibrián. Ojo, estás en uno de los mejores equipos. Así que ya pasó, listo. Vendrán más partidos, vas a tener un montón de partidos en tu carrera. Así que, por favor, nada de agachar la cabeza ni decir, uy, el culpable. No, no, ya pasó, ya estuvo. O sea, te pudo haber pasado a vos, le pudo haber pasado a cualquiera. A Rafa García, una final la perdió también porque se deslizó. ¿Se recuerdan ustedes? Lo que pasa es que contra Santa Tecla. Poca memoria histórica. Así que no te preocupes, dale para adelante y listo, vas a tener un montón de partidos, dale. O sea, no, no pasó. Ahora, a la afición de Alianza. Y bueno, son circunstancias, ¿me entendés? Son circunstancias que pasan en el fútbol, listo. O sea, no hay por qué ni por dónde buscar excusas. Déjame no que te haga una pregunta. No supieron resolver, el equipo no supo resolver, listo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Se acabó la era de Alianza? Yo creo que en Alianza tiene que haber una renovación. Ya tiene que haber una renovación. Uh-huh. ¿Mm? Ya tiene que haber una renovación. Comenzando desde el banco, Roberto. Yo creo que hay como cinco o seis jugadores que se pueden quedar. A mi gusto. Seis jugadores que se pueden quedar. Y hay que hacer una renovación. Alianza tiene que hacer una renovación. Okay. O sea, ya es un equipo que viene desde hace varios años y todos los nunca se llegan. Respóndeme la pregunta. Para mí tiene que haber una renovación. ¿Tiene que comenzar en el banquillo? Otro mensaje. Adonai, dale. Ok. Vos no tenés la culpa. Tal vez no te respondieron los jugadores en la cancha. No sé, ¿me entendés? Pero has estado ahí durante mucho tiempo, has ganado torneos, has ganado campeonato. Entiendo tus declaraciones. Yo he hecho la culpa. Está bien, así tiene que ser. Porque sos el técnico y sos el responsable. Sí, claro. A pesar de que no siempre. Porque vos no estás en la cancha. Mm-hmm. ¿Okay? Pero vamos, para adelante. Nos queda un minuto. Dale. Y rápidamente, mira, estamos hablando de Alianza, pero ¿por qué estamos hablando de Alianza? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque la gente que nos está viendo puede decir, hey, pero se quedó Metapan también. ¿Y por qué no hablan de Metapan? Y también se quedó Atlético Marte. ¿Por qué no hablan de Atlético Marte? ¿Por qué estamos hablando de Alianza? Era bicampeón y listo. O sea, era quien se suponía, ¿no? Tenía que clasificar y con solvencia. Importante hacer esa aclaración. Ya está. Ahora, nos queda un minuto. No, menos del minuto ya. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está papá? Papá le tocará prepararse para el otro torneo. ¿Y qué vamos a hacer? Papá. ¿Cómo no te voy a querer? Papá. Porque el amor por el equipo se mantiene intacto. Duele, claro que duele, pero el amor se mantiene intacto. Espérate, hombre. Deja de estarme pasando el hijillo. Pausa, ya regresamos. ¿Qué le pasó a papá? Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de fútbol internacional. Sí. Lo que le pasó al Real Madrid ayer allá en el Santiago Bernabéu. Pero antes, ¿qué tal si le dan vuelta a...? Porque si no... A la mención de la vivienda. Por favor, porque lo que les queremos hablar de la cápsula de la vivienda. Iba a decir a Luz Pac en vez de cápsula. La cápsula de la vivienda que trae pelotas, que trae camisetas, además hieleras y hasta dinero en efectivo, señor. Así imagínate. Es. Uh-huh. Ya sabes cómo es la cosa. Y si no sabes cómo participar, deja el teléfono. Si no sabes cómo participar, te lo cuento rápidamente. ¿Sabes cómo participar? Lo único que tenés que hacer, es abrir una cuenta. Muy bien, abrir una cuenta a partir de $100 o contratar un depósito a plazo fijo digital de $1,000 en adelante. Exacto. Si lo haces así, de esa manera, te asignan un número electrónico para participar y ganar. Ahora bien, ¿cuántos ganadores son? 48. O sea, la posibilidad de que ganes es enorme. Uh-huh. ¿Y qué puedes ganar? Hasta $150,000 en premios.
Los ganadores van a tener 60 segundos dentro de la cápsula para sacar todo lo que puedan. Imagínate. Para que veas, aquí la estoy abriendo. La vivienda. Aquí muy bien, excelente. Usted muy bien. Claro. ¿Querés estar dentro de esa cápsula? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Querés estar ahí? Claro. Pero vamos, antes de vamos a hablar de internacional, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está papá? Está preparándose para el otro torneo, porque no queda de otra. No queda de otra. Real Madrid, señor. Real Madrid empató ayer con el Girona. Con el lugar Girona, 19 de la tabla, Roberto. Sí, bueno, el Madrid, se llegó a parar. Madrid está cansado. Dale, se llegó a salir un partidazo al Santiago Bernabéu. Pasa otro tema. El Madrid está cansado y tiene razón. ¿Y qué otro tema querés? El Barcelona contra el Valencia. El Barcelona, Valencia 1-0. Dale. Ajá, y entonces. Listo, dale. ¿Qué más? Dale. Manchester City. Y Manchester City está ahí. Dale. Bundesliga, mira, Unión Berlín. Si no quieres venir a hacer el programa un día, decirlo, sea sincero. Porque dale, de plano, o sea, si no querés venir a hacer el programa, venir a hacerlo. ¿Dónde está, papá? ¿Vos también que decías que, ¿eh? ¿A dónde está? Qué desgracia este, va. Todos los aliancistas hoy, que si es el único tema que hay. Además, ¿y por qué estás tan contento? Yo no estoy contento. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué andas haciendo alarde de que dónde está papá y que no hay que...? No, yo te pregunto. Vos sos de la llorazón, fíjate. Yo te pregunto. Nosotros estamos tranquilos, papá. Yo te pregunto a vos nada más. Yo a vos te pregunto nada más. Ajá. Porque vos sos el que... Bueno, dale, a ver. Además, después voy a otra cosita. A ver, dale, Bundesliga, Unión Berlín. Recuperó el liderato. Ganó el Bayern 6-2, pero... Unión Berlín gana y recupera el liderato, lo separa un punto, igual que en la Liga Española. Ahora hay un punto de diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. Los barcelonistas están alucinando que le van a alcanzar al Madrid. Sabes todo lo que falta. ¿Verdad? Y el Madrid está cansado. El Madrid está cansado. ¿Y Benzema por qué no jugó? ¿Por qué no jugó Benzema? Se está recuperando también. Ahora viene la Champions el miércoles. O sea, ha manejado muy bien el vestuario el señor este, ¿cómo se llama? Carleto Ancelotti. ¿Eh? Uh-huh. Así que ahí va, despacito y en silencio. Nápoles. Nápoles, superlíder. A Elmo. Pero lo que pasa que con Nápoles, ¿sabes qué pasa? Uh-huh. Con el equipo italiano del Nápoles, sucede que siempre hace esos torneos. Después, cuando llega al final, se pincha. Okay. Ojalá que esta vez no. Ok. Muy bien. ¿Champions? ¿Querés hablar de Champions? A ver. Hoy le pregunto de qué quiere hablar, porque lo que no quiere hablar. Yo lo que. ¿Sabes qué? A ver, pues oye. Entonces hay que preguntarle, dale, qué quiere, José, hablar. Dale, tiralo. ¿Ya estamos? Mañana. Mira, y después, zapatitos de águila. ¿Ah? Color naranja negro de águila. ¿Ya ven? ¿Ah? Tenés que pelarle la cara a Bundio. Ya ven cómo, acá se viene, como no te voy a quedar, zapatitos naranja negro de tener águila. Que pelarle la cara a este señor que no sabe nada. ¿Cómo demuestra su ignorancia? ¿Cómo demuestra? Te voy a contar la historia de estos zapatos. Ya la sé, o sea, la historia, pero no vengas. Te voy a contar la historia de estos zapatos. Veniste todo de blanco, no que te venís con... Estos zapatos forman parte de un lanzamiento que hizo Jordan Brand hace varios años, que se llama Shattered Buckboard. ¿A vos te pagas, Jordan? No, pero te estoy contando cómo fue. Esta es la edición 3.0. Es decir, el tercer lanzamiento que tiene. ¿Por qué el color naranja? Porque hace alusión a una gira que Michael Jordan hizo con su equipo a finales de la década de los 80 en Italia. Y en aquella oportunidad, en los partidos de exhibición, el equipo de Michael Jordan utilizaba un uniforme naranja. Entonces, lo que hizo en uno de esos partidos de exhibición fue anotar 2 puntos, se colgó del aro y se trajo todo el tablero. Lo quebró el tablero. Entonces, por eso los zapatos tienen el color naranja y tienen ahí ese aspecto rugoso y todo. Entonces, esa es la historia de estos zapatos. Shattered Backboard 3.0. Tener que decir sobre el hombre de deporte, él debería saberlo, pero no sabe nada. Ahora, que venir a pelarle la cara en redes sociales. Vení, ¿qué tiene que ver el color naranja con que se haya traído? Ahora mismo, ya te lo dije, utilizó un uniforme color naranja en ese partido de exhibición cuando quebró el tablero. ¿Que por qué me los puse hoy? Porque fue un lanzamiento para el Día de Brujas del año 2019 y hoy es el Día de Brujas. Entonces, por eso me lo puse. No querés, todavía no crees, busca en internet, va a tener que pelarle la cara a este señor. Busca, voy a buscar por lanzamiento, internet. Shattered Backboard 3.0. Voy a buscar por internet ahora. Este mismo instante, a ver aquí. Bueno, lo que no saber. En lo que encontrás les cuento yo cuáles son los partidos de la Champions de mañana y del miércoles, porque también hay Champions. ¿Qué dice acá? Mira lo que me salió.
Bueno, Platense elimina a los Salvos de la Liga. Es el primer titular que me salió. Enseñalo en la cámara. Lo primero que me salió. Enseñalo en Google. Pues, mira, ay, a ver. Paja. No, acá está. Ay, definida la semifinal. ¿Cómo se goza el antialiancismo? ¿Cómo se goza el antialiancismo? Porque el señor se llena la boca. Bla, 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 bla. ¿Y hoy? Ok, mañana juega el Porto contra el Atlético de Madrid. Leverkusen contra Brujas. Liverpool contra Nápoles. Mañana, Rangers contra Ajax. Bayern contra Inter. Pilsen, Barcelona. Sporting contra el Eintracht Frankfurt. Y el Olympique de Marsella contra el Tottenham. Esos son los partidos de mañana martes. ¿Para dónde vas? Además, el Shakhtar Donetsk contra Leipzig. Chelsea, Dinamo Zagreb. Milán, Salzburgo. Manchester City, Sevilla. Copenhague, Dortmund. Juventus, París Saint-Germain y Maccabi Haifa contra el Benfica. ¿Qué es esto? Ya sabes lo que es. Llévatelo para casa. Toma lechita, papá. ¿Ah? ¿Y por qué? Si yo ando contento, tranquilo. Ay, Dios. ¿Cómo gozo yo? ¿Cómo gozo? ¿Cómo goza el antialiancismo? ¿Cómo gozo con Pineda cuando pierdes? Pineda, ¿ah? Porque se llena la boca. ¿Cómo goza hablando, el antialiancismo, verdad? ¿Hoy? Antialiancismo no. Puro. Véanlo bien. Fíjate cómo. Identifíquenlo. Él quiere desviar. No. Antipinedista. Ajá. ¿Ah? Antipinedista. Okay. Bueno, ¿ah? A ver. Hay que confirmar que el Madrid juega el miércoles temprano en la mañana por 11:30 por Canal 4. Mira ahí cómo van a hacer, por cierto. Dale, tira. Rápido, ¿cómo vamos a hacer con Cuatrovisión? Sí. Vamos de 11 a 11 y media el miércoles. Ah, de 11 a 11 y media. De 11 a 11 y media, media hora nada más, comenzando tempranito, bueno, a las 11 de la mañana. Me avisaste porque tengo que hacer la sección. Ah, pues de 11 a 11 y media el miércoles. Ok, perfecto. Así es. ¿Qué más? Nada, ya vamos a otro bloque, ¿no? Ya, vamos al bloque. Vamos a ya regresamos. Paramos un instante. Dios. Ah, ok. Pineda, ¿cuánta papá? Muy bien, estamos de regreso gracias a Gana Play. Vamos a la sección. Tengo frío. Pregunta para Mundio, mirá. Tengo frío, dale. Te voy a decir una cosa: lo que te pones esa chupa. Muy bien. Dale. Sí, ya viene el Mundial de Fútbol, por supuesto, y con ello la emoción de jugar y ganar. Y te tengo una noticia. ¿Qué digo? Noticia, un notición. Notición. Definitivamente. Podés jugar y ganar con tu pronóstico deportivo gracias a Gana Play. Lo que tenés que hacer es fácil. Entrá a www.ganaplay.com y regístrate. Aprovechá la jugada de cortesía que solo GanaPlay te puede dar. Todos los bonos que GanaPlay te ofrece, aprovechalos por favor. ¿Ah? Así es que ya sabes, www.ganaplay.com. Lo mejor de todo es que GanaPlay es patrocinador oficial de los Salvos de la Alianza que están ahí, pendientes del próximo torneo. Ok. Pregunta para Mundio. Rigoberto Cisneros. Rigoberto, ¿qué tal? Lastimosamente este torneo jugamos sin director técnico. ¿Cierto? No creo. Ok. El discurso hubiera sido distinto si hubieran clasificado. Uh-huh. Pero bueno, o sea, dicen que a veces, ¿cómo es el dicho? Los abuelitos tienen, al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿no? Ok. Bueno, el fusible, hoy vamos a poner un poquito más serio, el fusible siempre es el técnico. Ok, aquí está Edith Chávez. Si cuando el árbitro central pita el final del juego es porque ya terminó. Pregunta para Mundio. Dale. Ernesto Russell, ¿quién será el campeón, señor? Bueno, ahora está difícil, ¿no? Se adelanta el Clásico Nacional, un Faz Águila. Ok. Que yo creo que hubiera sido una muy bonita final. Uh-huh. Sin desmerecer a quien llegue, ojo. Ok. Cualquiera de los cuatro pueden. Vamos a estar pendientes. Dentro de un ratito ya se va a conocer las horas y todo lo demás. Platense va de local y Faz va de local el primer partido. Ok. Coro cierra en su casa y Águila cierra en su casa. En teoría. Juegan a mitad de semana. En teoría juegan supuestamente miércoles, pero como vos sabes que. Falta la confirmación oficial. Falta la confirmación oficial. Perfecto. Ahorita no podemos decir nada. Pregunta para Mundio. Tavo, ¿qué se siente que después de 6 años
llegó el día que tanto habías esperado. El día de bruja. No. Miren, yo insisto, y lo digo una vez más, estamos un ratito serio, ¿no? El paréntesis de seriedad. Yo molesto acá, uh-huh, a este señor. No, o sea, a mí me es una lástima, la verdad que es una lástima que Alianza se haya quedado. O sea, lo digo de todo corazón. Okay. Porque ha sido uno de los principales animadores del fútbol nacional durante años. Perfecto. Luis, pregunta para Mundio. ¿Qué le pareció el parado técnico del Platense? Platense hizo lo suyo. Uh-huh. Platense sacó su negocio y lo decíamos durante el partido. Los equipos de Eric Dawson Prado así juegan. Sí. Con paciencia. Y Platense jugó con paciencia. Ok, perfecto. O sea, sabiendo esperar. Y ojo, me extrañó una cosa. Uh-huh. Porque acá lo hablamos en el podcast del viernes pasado, ¿te acordás? Sí. ¿Okay? Vos me decías, ¿qué le podés decir al técnico Platense si no está Mario? O sea, había que patearle. Pero okay, vos fijate una cosa. Que después vos analiza, vayan a ver otra vez el partido. Y Platense no le pateó. Uno, solo una, ¿no? Okay. Y que fue, la verdad, como decimos en la jerga y como decimos acá, ¿no? Un churrito. Sí. ¿No? Uh-huh. Raúl Miranda, pregunta para Mundio. ¿Está de acuerdo con los 9 minutos que dio el árbitro? Esa es otra cosa, no estaba de acuerdo. Yo llevé el partido, no creo que el alargue era para 9 minutos. Uh-huh. No sé por qué Ismael dio esos 9 minutos, sí, pero no, la verdad que me pareció perfecto, mucho tiempo. Perfecto. David Leonardo, saludos al gran chamán. Lo queremos mucho acá en Santa Ana. Y que viva el fuerte Aguilares. ¡Grande Mundio! ¡Es hoy! Gracias. ¡Es hoy! ¿Ah? Gracias. Mirá qué bien, excelente. Gracias. Vamos a ver, aquí no puedo leer mi Clovin Rojo, creo que dice. Dale. Faso Águila, señor. Está difícil. Está difícil. Son 180 minutos, cualquier cosa puede suceder. Los dos vienen con una curva ascendente de rendimiento. Me baso en los resultados. Okay. Oh, cuidado. La otra serie está más pareja, creo yo. La de Platense Jocoro. Uh-huh. Esta está ahí. La serie Platense-Jocoro, o sea, está más pareja. Siento que por el estilo de... O sea, hablo de fútbol, fútbol en la cancha ahí, sí. 11 contra 11, creo que esa serie, 11 contra 11, ahí está más pareja. Uh-huh. Está más pareja. Lo de FAS Águila, cada uno seguramente va a definir en su cancha. Okay. O sea, FAS puede ganar en Quiteño y Águila, sí, puede ganar en el Barras. Perfecto. El señor López pregunta para Mundio, ¿hoy sí va a aceptar que es del FAS o va a seguir negando a ese equipo? ¿Vas a seguir negando al FAS? ¿Por qué tengo que negar? ¿Vas a seguir diciendo que no son de FAS? ¿Por qué tengo yo que negar a algo? No, hijo. No. ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿qué? No tengo, o sea, no tengo, primero que no tengo que afirmar. Y segundo, no tenés por qué negar a FAS, afirmar, o sea, lo estás afirmando. Ni afirmar ni negar. Ajá, ajá. Nada. Ok. Lo único que puedo decir, ajá, lo único que puedo decir, por eso, ¡onta papá! Entonces, nada más, cabal. ¡Onta papá! Bueno, dale. Hugo Martínez, hoy todos son platenses, hoy todos son Pachuca. Ajá, sí, pues sí. No, con no, el no, que no, gana, no, claro. No, Mundio no, no, mariposea de equipo no, en equipo, no, el que va ganando, no, así de fácil. No me quieran. Aquí, no me aquí quieran, la afición no lo está diciendo. No, la afición lo está diciendo. No quieras desviar, ajá, papá. ¿Qué pasó? No, la afición lo está diciendo. Sigue siendo y habiendo un solo rey de copas. Oí, Antonio Hernández. Por eso, ¿negás que eso FAS entonces? No, estoy hablando de la historia. Estás negando, sigue, al Club Deportivo FAS. Sigue siendo y, ¿ah?, sigue habiendo un ¿estás solo negando rey al de Club Copa, Deportivo nada FAS? Más. Ah, va, entonces no lo nada está negando. No, yo lo no, está no, firmando. No, yo estoy okay, afirmando okay, okay, que hay un solo rey de Copa. Ok. Nada más. Que lo quieren alcanzar varios equipos, eso es otra cosa. Ahí está la historia. Antonio Hernández. Ahí están los numeritos. Antonio, ¿no?, Hernández. Dale. Los dos son albos. Se nota cuando narra Mundio, que es aliancista. Lo cual no es cierto. Ajá. Y, ¿mm?, o sea, yo no soy yo. Es mi trabajo, primero. Segundo, no narro, comento. Así que es mi trabajo. Yo tengo que ser imparcial y trato de serlo en mi trabajo. Ahora,
que moleste a este individuo que viene con una camiseta de Alianza y que viene con un zapato de Águila, porque aquí está. ¿Eh? Y seguís hablando, o sea, de esto. Entonces, ¿quieres que te vuelva a pelear la cara? Ay, ya te dije de estos zapatos, ya te hablé de estos zapatos. José, no te enojé, José. Yo sé que tenemos que hablar del deporte, pero déjame, okay. No puedo dejar claro pasar que se enoja, este momento. Claro, José, que se enoja. Porque no, no le das carnita meses, al deporte, durante a la sección. Meses, que acá hay todo, ahí está Álvaro, Pablo, todo el mundo. Onta, papá, papá, aquí está Luis Jovel. Hasta que aclare Bundio, anda tu papá. ¿A qué equipo sigue se le permite opinar? Si no, que no opine mejor. ¡Oh, qué bárbaro! Bueno, gracias. Luis Jovel. Gracias, vaya, gracias, Jovel. ¿Te das cuenta? Ey, no seremos parientes, ajá. Jovel. Jorge Rivas. Dale. ¿Está feliz, Bundio? No, ¿por qué? No, aquí está preguntando Jorge. No, ¿está feliz? Nada. No, te soy sincero. Ajá. No. Ok. No. José Mancilla. Sin desmerecer a los que están, pero okay, hubiera sido lindo que obviamente la Alianza estuviera ahí. José Mancilla, ajá. Déjalo que sea feliz, hombre. Después de 7 años de ver Alianza en finales, ya casi estaba. No, claro. Déjalo que sea feliz ahorita. Pará. Que los números, o sea, los números avalan Alianza. Ajá. Y siempre, es una, por eso te digo, es una verdadera lástima. Okay. Estando en finales, 14 semifinales, que hoy falte, o sea, y lo hablo de todo corazón. Es una verdadera lástima que no esté. Okay. Sea, insisto, a este señor estoy molestando. Aquí dice, se llena la boca de algo de redes sociales. Oí lo que dice, dice José Hernández. Tengo una. ¿Fuiste al estadio ayer? Te voy a contar una cosa. No. te voy a contar una cosa. Acá, a ver, chao, me voy. Vení, chao, bueno, si chao, no quieres, bueno, ¿sabes okay por qué me voy? O sea, a ver. Te a voy ver a contar una cosa. ¿Qué querés? A mí, mi mamá está recién operada del ojo y ¿qué querés? ¿Que la deje sola en la casa? ¿Ah? ¿Cómo la voy a dejar sola en la casa si está recién operada del ojo? No la puedo dejar sola. Hay que ayudarla, hay que asistirla, hay que estar con ella. Está bien. ¿Y qué querés? ¿Que yo vaya gritando en el estadio y todo y la señora ahí en la casa? Fíjate, no, hay que estar con ella. Fíjate, Pineda. Claro, ¿y qué te voy a decir? Fíjate, Pineda. Ahora, si no aceptas, explicaciones, es tu problema. Fíjate, Pineda, que te voy a aceptar. Ajá. Eso. ¿Ah? Ante cámara. Oye, después, sí, después, no, así no, es. No, después cuando nos vamos de acá, tenemos hablaremos que terminar, ahí, tenemos que terminar, pero aquí hay una de Josué Hernández. Ajá. A mi mamá le gusta mucho cuando usted hace enojar al señor Bundio. Ajá. Porque para ella son muy buenos amigos. Entonces, la mamá de Josué tiene miedo de que el fútbol vaya a echar a perder nuestra amistad. A ver, mamá de Josué. Mamá de Josué. Estamos a punto. Ya casi estamos a punto. Ajá. No, mire, somos amigos con Roberto. Sí, lo que pasa es que tenemos diferencias que son lógicas. Así como usted tiene diferencias con sus amigas, nosotros también tenemos diferencias, pero nuestra amistad es mucho más grande que las diferencias que podemos tener. Lo que o sea, pasa, que no, mire, nos molestamos, pero no nos enojamos. Exactamente. Hasta ahí llega. Y hasta ahí llega, más, sí, exacto. No, pero, de hecho, vamos a comer pan de muerto ya en un ratito y toda la cosa. Sí, así es de que, bueno. Sí, tráelo. No, ver, lo que voy a traer es el enfriador de agua, que igualmente lo vamos a regalar. Aquí está, mira. Se lo regalamos a quien acierte quienes ganan los primeros dos partidos, ya sea FAS Águila y sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Platense al ganador, Jocoro. Al que adivine el resultado, aclaremos, sino que marcador no, ¿quién gana? Exactamente. Okay. Platense Jocoro o Águila. El que gane, ahí está. Se lo lleva. El enfriador de agua. Sin tanta vuelta. ¿Ah? ¿Terminamos? Sí. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vemos. Bueno. Saludos. ¿Dónde está, papá? Se está preparando para el próximo torneo. Es con él. Lo aclaro.